Salvador Miranda, hemos ganado el primer asalto 78-70 ante este equipo difícil de Andújar. Sí, la verdad es que, como tú bien dices, un equipo complicado, difícil, sobre todo del cambio que hemos tenido a nivel de banquillo. Era una prueba importante para nosotros, pero pienso que el trabajo hecho ha sido positivo. Cambio en el biorritmo, ha cambiado el equipo, al menos se ven cosas diferentes. Bueno, hemos intentado hablar con ellos cuando hemos cogido el equipo, a ver que entre ellos y nosotros, sobre todo sobre ellos, son los que tienen que dar su opinión en cosas que están todo el año trabajando y ellos entienden que había que cambiar. Hemos pensado que nos interesaba hacer un juego más rápido, más dinámico con los jugadores que tenemos y ellos lo han recibido bastante bien y estamos intentando poco a poco a ver si somos capaces de implantarlo para la fase final de ascenso. Vamos con algunos jugadores importantes. Bueno, Rafa Rufián, el base, lo ha colado casi todo desde la distancia de los 3 puntos. La verdad es que sí, que estábamos acertados en el tiro exterior y luego también dirigiendo el equipo ha hecho un gran trabajo, teniendo en cuenta que esta semana no ha podido entrenar como debiera, tenía un problema muscular, pero entiendo que sí, que ha venido muy bien por parte suya el acierto exterior, igual que Joaquín, ha estado muy bien en el tiro exterior. Y más o menos ese sentido, al tirar de fuera con tanta fluidez, ha habido bastante juego interior para el resto de la gente. Y dos jugadores que no estaban contando mucho, Dani Ruiz y Dani Ancache, con esas aportaciones importantes. Sí, son jugadores que tienen que aportar más de lo que estaban aportando, porque si el juego interior no suma, solo con el exterior no podemos ganar el partido. Tenemos que tener un equipo equilibrado, tanto interior como exteriormente. Pienso que ellos hoy han trabajado bien, han tenido un gran acierto, han cogido confianza, que de eso se trata también, no tanto del partido ganarlo, sino coger confianza en nosotros mismos para preparar la fase de ascenso de Liga LEP. Entrenador, los equipos físicamente no cogen su mejor momento de la noche al día, pero bueno, se está trabajando para eso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que la fase de ascenso son 3 partidos seguidos, viernes, sábado y domingo. Y si la condición física no es medianamente aceptable, entiendo que al segundo partido se va a notar. Por muy buena técnicamente que tenga, el físico es fundamental. Y eso sí lo estamos trabajando bien, entendemos que sí, para llegar a las mejores condiciones, porque 3 partidos seguidos no estamos acostumbrados en todo el año. Con gente tocada y con gente que hoy ni siquiera ha podido jugar. Sí, hemos tenido 2 lesionados que sabíamos que no podían aportar nada por lesión. Vamos a ver si al menos uno podemos recuperarlo para la fase de ascenso. Alejandro está pendiente de una prueba, a ver si lo podemos recuperar. Pero si no, nada, en fin, esto es cosa del juego. Se lesiona y con los jugadores que tengamos iremos a luchar y a intentar subir. Decíamos al principio que se ha ganado el primero de los asaltos. Quedan, como mínimo queda uno más. Hay que jugar el viernes sin espacio para el descanso en Andújar. Sí, correcto. El viernes creo que es a las 9 de la noche en el Andújar y la idea nuestra es ganar allí y ya claramente definir nuestra posición en el grupo, que sería tercero, y para no tener que cargar tanto a los jugadores y planificar mejor la fase de ascenso. Si en el caso que ellos nos ganaran allí, volveríamos a jugar aquí esa misma semana, el domingo, la semana que viene, volveríamos a jugar aquí y el equipo que gane pues quedaría tercero y el que pierda cuarto. ¿Prefieren ustedes jugar en Tarragona que en Madrid o simplemente es por lo de quedar terceros? Yo pienso que para nosotros nos da igual, sinceramente, deportivamente hablando, porque lo que intentamos con estos 2 partidos es preparar bien al equipo, que vamos a tener nuestras opciones de subir, que nadie se olvide de eso, porque este equipo ha sido campeón de liga, ha hecho un buen baloncesto, ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, o sea que nosotros no somos realmente un tercero, un cuarto en cuanto deportivamente a otros grupos a lo mejor, porque en porcentaje de victoria igual estamos casi como los primeros de los demás grupos. Por lo tanto entendemos que lo fundamental es preparar a la gente, preparar al grupo, ganando y compitiendo para dar el campanazo y subir. Una última cuestión, usted ha sido segundo durante toda la temporada al lado de Carlos Díaz. Su marcha ha supuesto que usted apareciese como primero. ¿Cómo se ha sentido? Hombre, un poco extraño porque desde fuera se ve que a esas alturas cambiar de entrenador, pienso que la decisión ha sido complicada para la directiva y me consta sobre ello. Hombre, yo como siempre, que soy de la casa, soy más de este grupo que soy de Morón, pues a mí me dice la directiva Amador, hace falta que coja el equipo por de circunstancias X, pues evidentemente lo coge con todo el esfuerzo del mundo, con toda la ilusión del mundo para intentar aportar al equipo lo que puedas aportar. Es complicado, un equipo que ya está casi al final de temporada, pero en fin, cambiarles un poquito la mentalidad, que jueguen, que se diviertan, que esto es un juego y sacarle el mayor provecho. Gracias, entrenador, enhorabuena por esta victoria. Vale, gracias a ti.